¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa favorito, Educando TV. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Desde casa? ¿Desde la escuela o desde donde nos estén viendo? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Yo soy la maestra Mitay. Y vamos a estar de la mano en este recorrido por el aprendizaje. Espero que juntos aprendamos mucho, tengamos muchos conocimientos. Así que llama a tu hermanito, a tu primo, a tu, ave, a tu vecino, a tu conocido y júntense frente a la televisión para aprender muchas cosas el día de hoy. ¿Estás listos? Pues empezamos. ¿Te gustan los cuentos? A mí me encantan. Cada vez que voy caminando por la calle... Y veo a un niño que lee, me encanta ver que ese niño se divierte. Así que el día de hoy te traje un cuento muy interesante. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. El cuento se llama Mientras se enfríe el pastel. Vamos a conocerlo. Los pollitos cumplen años. Y en la noche van a festejar. Casi al mediodía, la gallina Dorotea sacó el pastel de la cocina. Cerca de la ventana lo puso a enfriar. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Pero antes la fiesta debemos preparar. A la una, llamar a los amigos. A las dos, limpiar la casa. A las tres, colgar guirnaldas. A las cuatro, poner la mesa. A las cinco, inflar los globos. A las seis, dormir la siesta. A las siete, shh, Darse un baño. A las ocho, ¡hora de peinarse! A las nueve, ensayar la orquesta. ¡Tum, pororón, pom, pom! ¡Tum, pom, pom! A las diez servir refrescos. A las once, colgar los gorros. A las doce, por fin a celebrar. Pero y el pastel, ¿quién se lo comió? Cuatro pollitos dijeron, no fui yo. Y Pilu, de tan malito, ni pío murmuró. ¿Qué importa? Dice mamá gallina. Los invitados llegaron ya. Tenemos un montón de galletas para festejar. Pero creo que hay alguien. Que en la cama se habrá de quedar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y cuénteme amigos, ¿les gustó? Claro que sí, estuvo muy bonito. ¿Y qué aprendimos con este cuento el día de hoy? ¿Quién me dice? Los números, muy bien. ¿Y qué más aprendimos? Que hay que obedecerle a mamá porque ya ven lo que le pasó al pollito. Se comió todo el pastel antes de la fiesta y después ya no hubo pastel. Muy bien, me respondiste muy bien. Un aplauso muy fuerte para ti. Ahora te quiero enseñar algo más. Acompáñeme aquí a esta mesa. ¿Ves lo que tenemos acá? ¿Sí? ¿Sabes qué es? Bueno, acá tenemos unas artesanías que venden en un lugar muy especial se llama Atzompa, pero quiero que observes algo muy curioso. No todas las artesanías que hacen ahí son igual. Por ejemplo, esta, ¿qué forma tiene? Acá. ¿Lo observas? Es un círculo. ¿Qué más encontramos en la calle o en tu casa con forma de círculo? Claro, el reloj de tu papá. ¿Qué más? Claro, la pelota con la que juegas. Y acá ¿Puedes observar? Es una cazuela. ¿Qué figura tiene? Un óvalo. Si te das cuenta, no es totalmente redonda. ¿Sale? Este es un óvalo. De la misma forma, en Azompa podemos encontrar otro tipo de artesanías. Por ejemplo, este es un frutero. ¿Ya ves? Aquí, si te das cuenta, todos los artesanos empiezan con figuras base, con las figuras geométricas que encuentras todos los días. El sol es un círculo. Aquí lo único que hicieron fue ondularle la parte de lo externa. Acá utilizan parte de la naturaleza, lo que el artista o el artesano que lo creó observa en el medio que le rodea. Las flores, las hojas, los tallos. Y de alguna manera también le ponen grecas, simulando hojas adentro de las flores. ¿Puedes observar aquí? Ya viste, es un pequeño florero. Y en este pequeño florero encontramos también parte de la naturaleza. Es parte de la inspiración del trabajo de los artesanos. En esta parte de acá podemos encontrar también una flor muy especial. ¿La conoces? Sí, es un alcatraz. Dime qué color tiene. Blanco. ¿Y qué color tiene el florero? Café. ¿Qué color tienen las hojas? Verde. Muy bien, acuérdate que debemos de poner mucha atención en los detalles. ¿Por qué? Porque aprendemos colores, aprendemos formas, figuras que encuentras cotidianamente en casa. ¿Sale? Y por último tenemos un servilletero. ¿Qué figura tiene? Claro, es una flor. Es una flor verde y que también se elabora con mucho gusto y con muchas ganas por los artesanos que viven en Atsompa. Recuerda que todo lo producido en el Estado es maravilla y creación de nuestros grandes artistas. Ahora te invito a acá. ¿Por qué te comenté esto? Porque hoy vamos a conocer los números jugando con artesanías de nuestro estado, pero antes quiero que veas el pizarrón y quiero que observes que aquí tengo una serie de, de números del 1 al 20. Primero vamos a conocer cómo se escriben y después te voy a explicar qué representa cada uno. Cuenta conmigo. Fuerte desde casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente serie de números. ¿Qué número sigue después del 10? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Habrá niños que ya saben qué significan estos números, pero para aquellos que me digan, ¿y eso qué? ¿Qué representan o qué significan? Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a hacer un conjunto de colecciones y tú desde casa me vas a ayudar. Acompáñame. <music> Niños, antes de empezar a formar las colecciones, es necesario que yo les recuerde que deben de seguir la continuidad de nuestros programas de educación preescolar en Educando TV. ¿Por qué? porque ya habíamos contado en una sesión anterior la historia de Atzompa. Sin embargo, si ustedes no pudieron ver por alguna circunstancia el programa, es necesario que yo les recuerde que Atzompa es un lugar donde vive una comunidad de artesanos que trabajan la arcilla y el barro y que se dedican a formar artesanías como las que a continuación vamos a utilizar para hacer las colecciones. Recuerda las que te acabo de presentar, es el tipo de artesanías que se trabajan en ese lugar. Así que es importante que tú sigas la continuidad de nuestros programas. Ahora sí, vamos a empezar con nuestras colecciones. Si puedes ver acá y recordar, ya contamos números del 1 al 20. Como te lo dije, habrá niños que digan que ya saben qué significa cada representación gráfica de un número, la grafía de cada número. Pero habrá niños en casa que todavía no sepan. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder trabajar. Todos del 1 al 20. Por eso es importante que continúes viendo los programas, porque más adelante vamos a ir trabajando con otro tipo de actividades, todos los números y tú vas a aprender mucho desde casa. El día de hoy vamos a iniciar con un número pequeño. ¿Qué número es? ¿Tú sabes qué número es? Claro, es el número 4. Y vamos a ver qué representa este número. Y lo vamos a conocer a continuación. El número 4 le corresponde cuatro elementos. Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4. Cuenta de nuevo conmigo. 1, 2, 3, 4. Esto representa este número. Vamos con la siguiente colección. Acompáñame a conocer otro número. Vamos a tomar... Este que tengo acá. ¿Representa algo para ti? Tal vez está en un libro que tuviste, tal vez está en el celular de tu mamá, o tal vez está en un cuento que te prestó algún compañero. ¿Saben cómo se llama este número? Es el número 7. Pero vamos a conocer qué representa. Yo veo ahí un número escrito, pero quiero saber qué representa ese número. Acompáñame a conocerlo.

Siete. Ahora sí, tengo el número 4 y el número 7. Esta es una colección de elementos, de cosas, de figuras, de lo que tú quieras puede ser. Y aquí tengo una colección del número 7. Siete. siete cosas, siete figuras, siete artesanías. Tú dime desde casa, ¿dónde hay más? ¿En el número 4 o en el número 7? Piénsalo muy bien. ¿Ya observaste? Claro, hay más donde está el número 7. Se pueden observar mayor cantidad de elementos. Ahora te hago la pregunta de manera distinta. ¿Dónde hay menos? ¿Dónde está el 4 o donde está el 7? ¿Ya observaste desde casa? ¿Dónde hay menos? Exacto. Acá, el número 4 tiene menos elementos y representa menos cantidad en relación al número 7. Otra pregunta para ti. ¿Es lo mismo el número 4 que el número 7? No, ya observaste porque el número 7 tiene más elementos que el número 4. A continuación vamos a conocer otro número. Acompáñame a conocer otro número para que tú sepas qué representa. ¿Qué te parece si tomamos este? Este me gusta. El número 12. No te desesperes, recuerda que en las siguientes clases vamos a trabajar con los demás números. Ya te dije el número 12, ¿lo identificas? A lo mejor es el número de tu casa, a lo mejor es el número de años que tienes, o el año que tiene, no sé, que encontraste en algún calendario, o el día de algún mes. Identifícalo bien, es el número 12 y vamos a ver ahora el 12 que representa.

11 y 12. Vuelve a contar conmigo. Este es el número 12 y corresponde a 12 elementos, 12 objetos, 12 cosas, lo que tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. ¿Puedes observarlo? Son 12. Por si no contaste bien, vamos a contar de nuevo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora te voy a hacer la misma pregunta que te hice anteriormente. ¿Dónde hay más? ¿En el número 12, en el número 7 o en el número 4? Piensa un poquito. ¿Dónde observas? Más elementos. Claro, en el número 12. Quiere decir que este número es más grande que el 7 o el 4. Ahora te hago otra pregunta. ¿Dónde hay menos? ¿Qué número es más pequeño? ¿El 12, el 7 o el 4? Observa bien el conjunto de elementos que representa cada uno. Claro, en el número 4. Si observas, hay menos elementos en comparación que el 12. Entonces entendemos que el, 12, el número 12 es más grande que el número 7 y que el número 4. Y también que el número 4 es más pequeño que el número 7 y que el número 12. ¿Son iguales los números? No. Cada uno representa una numeración diferente y de elementos distintos. Acompáñame ahora a conocer otro número. ¿Qué te parece si ahora representamos el número 16? ¿Te interesaría conocer el número 16? Lo podemos conocer de diferentes maneras, pero el conteo siempre nos va a servir mucho. Bueno, acompáñame a conocerlo. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Podemos observar entonces que tenemos cuatro elementos. Antes, cuenta de nuevo conmigo. Quiero que te quede bien claro cuántos elementos tiene este número: 1, 2, 3, cuatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál colección de números es más grande? ¿Será el 4? ¿Será el 7? ¿Será el 12? ¿O el 16? Claro. El 16, ¿me puedes decir por qué? porque tiene más elementos, ¿ya viste? Es más grande este número y representa más elementos que el número 4, el 7 o el 12. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el número más pequeño? Sigue siendo el 4, pero es más pequeño que el 16, también el número 7, y es un número más pequeño que el 16, también el número 12. Hasta el momento el 16 sigue siendo el número más grande que tenemos en estas colecciones. Dime, ¿todos los números representan la misma cantidad de elementos? No. Cada elemento tiene su propio, cada número tiene su propia representación de elementos y es distinto uno de otro. Ahora acompáñame a conocer el último número que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí. ¿Ya viste un conjunto de varios elementos y vamos a conocer otro número a continuación. ¿Qué te parece si ahora conocemos este número? ¿Lo has visto en algún lugar? A lo mejor ya lo viste en el periódico. A lo mejor lo viste en una revista, en un calendario, en un teléfono. Dime, ¿dónde lo has visto? ¿Dónde lo reconoces? Exacto, en todos esos lugares. Y vamos a conocer qué representa este número. Acompáñame.

20. Ahora, si puedes apreciar de toda esta colección de números que tenemos en la mesa, quiero que observes bien, cada número, y es lo importante de la clase, cada número tiene una representación distinta de la cantidad de elementos que va a significar. ¿Qué, qué representa esto? Que el 12 no va a valer lo mismo que el 7. El 4 no vale como número lo mismo que el 20. Cada número tiene distinta representación. Distinta cantidad de elementos, de cosas, de juguetes, de lo que tú tengas que lo representa. Acá es 20, recordemos que aquí decíamos 16, 12, 7 y 4. ¿Qué número es más pequeño que el 20? Cualquiera de estos puede ser el 12, el 7, el 4 o el 16. ¿Qué número es más grande que el 7? ¿Será el 12 o el 4? Observa bien la cantidad de elementos debajo de cada tarjeta. Claro, más grande que el 7 es el 12. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Entre el 12 y el 4, ¿qué número es más pequeño que el 7? Claro, el 4 porque tiene menos elementos. ¿Lo observas? ¿Lo, ¿Estás fijándote bien? Y eso significa que no todos los números son iguales. Y hay números más grandes que otros y números más pequeños que otros. Si yo te pregunto, vamos a tomar como base el número 12. Obsérvalo bien. Te voy a hacer la siguiente pregunta: ¿Qué número es más pequeño que el 12? ¿El número 7 o el número 16? Claro, el número 7. ¿El 12 es igual que el 7? No. Así que espero que el día de hoy hayamos aprendido que no todos los números son iguales que cada número representa una colección distinta y que todos se pueden comparar con otros siempre y cuando sepamos qué representa cada número. Y para eso es necesario utilizar el conteo. Así que espero que el día de hoy hayas aprendido a comparar colecciones. No podemos comparar si no tenemos dos números que ver. Así que espero que sepamos este, repasarlo en casa, toma tus juguetes, tus lápices, este, juega con tu hermanito, canicas, piedritas y empieza a hacer las colecciones que te enseñé el día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho, pórtate muy bien en casa, obedece a mamá y a papá, come muchas verduras y espero verte aquí muy pronto en la siguiente emisión de tu programa favorito Educando TV. Esto ha sido todo por hoy amigos. Así que los espero en la siguiente clase. Muchas gracias. Adiós.